Buenas tardes, 4:59. Buenas tardes, profe. Muy bien, les recuerdo que mañana se entrega la tarea número 5, que incluye el apunte de hoy. Hoy vamos a empezar a ver fórmulas ya. Vamos a ver lo que es movimientos acelerados, todas las fórmulas. Es importante la clase de hoy. Vamos a ver básicamente fórmulas. Algunas las vamos a deducir, otras no. Y les voy a dar los motivos ahorita. Les voy a pasar la clase que le di ayer a otro grupo. Entonces, lo último que les voy a decir en vivo es que esto que vamos a ver hoy viene en los apuntes de la tarea de mañana, Mañana a medianoche es la hora límite para entregarme la tarea 5. Y recuerden que sí les estoy cumpliendo, de que si no me entregan a tiempo, ya no les voy a calificar la tarea. Muy bien. Ya tengo el video listo. Comparto audio primero. Y luego vámonos a el video, que es este. Es de ayer, es con otro grupo. Entonces, corre video. Pues llegamos a la parte de las fórmulas. Hoy vamos a mencionar las fórmulas. Vamos a explicar qué dicen las fórmulas. Y bueno, pues a final de cuentas, pues no hay de otra más que empezar. Y luego siguen los problemas. Yo sé que a mucha gente esta parte no les gusta, pero bueno, es parte del programa. Entonces, veamos, vámonos a compartir pantalla. Aquí tengo un Jamboard. Y veamos, vamos a poner una gráfica muy sencilla. A ver, tengo un chat. ¿Qué comió, profe? Ya no me dio tiempo, me comí unos cacahuates mientras. Bueno, vamos a ver. Es que estuve procesando el video y ya. Veamos, aquí tengo una gráfica. El tiempo, ya saben, está bajo. Y la rapidez está en el eje de las yes. Ahora dense cuenta de una cosa. Si yo tengo una gráfica de esta forma, una recta, aquí donde empezó, le voy a poner velocidad cero o velocidad inicial. En muchos libros viene así, con un cero, y en muchos libros viene con una I. De repente, yo voy a poner el cero o voy a poner la I, pero es la velocidad inicial. Y supongamos que estamos aquí, entonces aquí va a ser la velocidad final. Ay, sí, velocidad final viene en todos los textos. Entonces, ¿qué estoy representando aquí en esta gráfica? Pues un cuerpo que está acelerado, porque está aumentando, en este caso, la velocidad. ¿Se acuerdan cómo sacábamos la aceleración? Vamos a poner un número aquí, 20, en la velocidad inicial. Y en la velocidad final, 50. ¿Se acuerdan cómo calculamos la aceleración? ¿Cuánto aumentó la velocidad? Pues aumentó 30. ¿Qué fue lo que hice? Hice la siguiente resta. 50 menos 20, ¿verdad? Y esto me da 30 metros entre segundo, porque son velocidades o rapideces. 30 metros entre segundo. Pero si no le hubiera puesto números, voy a quitar el 20 y el 50, realmente lo que estoy haciendo es esta operación. Velocidad final menos velocidad inicial. Así estoy calculando cómo cambió la rapidez o la velocidad. Recuerden que yo lo digo igual.
Entonces, en este caso, va a ser positiva la resta. Y, ¿se acuerdan? Aquí voy a tener un cero en el tiempo abajo. Y aquí voy a poner un tiempo, una T, el tiempo que ha pasado. Entonces, ¿se acuerdan cómo sacaba la aceleración? La diferencia de las velocidades, velocidad final menos velocidad inicial, entre el tiempo que pasó. Eso es lo que hemos estado haciendo en las gráficas. La aceleración es velocidad final menos velocidad inicial. Es el cambio, recuerden que este triangulito, que es la letra delta griega, es el cambio en la velocidad entre el tiempo. Entonces, la primera fórmula que vamos a aprendernos es esta, la que estoy aquí encerrando en un rectángulo. La aceleración es el cambio de la velocidad entre el tiempo, o sea, la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Evidentemente, si la recta hubiera sido con pendiente negativa, pues nos queda negativo arriba la resta. Entonces, ahí está la primera fórmula que se van a aprender. Cambio de Jambor. Y pongo la fórmula. Aceleración igual a velocidad final. De repente me confundo y le pongo la I, menos la velocidad inicial entre el tiempo, pero es lo mismo, para que no se confunda. Entonces, en muchos textos aparece esta fórmula y en otros textos aparece de esta forma. Atención, el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando del lado izquierdo. Aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y luego la velocidad inicial pasa sumando. Entonces me queda velocidad inicial más aceleración por tiempo es igual a la velocidad final. Cambio el orden y me queda velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta es una segunda fórmula que también vamos a usar mucho. La primera fórmula es la que está aquí arriba. Y de hecho se puede decir que es la misma fórmula. Nada más que estoy despejando, ¿verdad?, la velocidad final. Muchas veces nos va a servir la fórmula de arriba para encontrar la aceleración, pero también muchas veces me va a servir la fórmula de abajo para encontrar la velocidad final. O también podría ser la velocidad inicial, ¿verdad? Pero esta es la fórmula más conocida. ¿Estamos velocidad de acuerdo? ¿Mande? Dime. La de hasta abajo dijo que se puede encontrar la velocidad final, ¿verdad? Sí, sí, sí. También podría despejar la velocidad inicial, pero la fórmula que está abajo es la más conocida. ¿Ok? ¿Qué nos dice esta fórmula de abajo? Pues me dice simplemente, lo voy a poner ya con palabras. Me dice, voy a poner velocidad, porque así viene en muchos libros. Pero sabemos qué es rapidez. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más el cambio de la velocidad.
chequen esto que estoy encerrando aquí ahorita en un círculo. Aceleración por tiempo es el cambio de velocidad. Porque ahí está la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me dice esta ecuación. Cuando el cuerpo está acelerado. Si no estuviera acelerado, si la velocidad fuera constante, pues simplemente yo tengo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, ¿verdad? Si no hubiera cambio de velocidad, siempre sería la misma, ¿verdad? Pero si tengo un cambio, pues tengo que usar la fórmula que está abajo en el recuadro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahorita vamos a seguir encontrando más fórmulas. Cambio de Jambor. Veamos. Hay otra fórmula. Estas fórmulas se encuentran haciendo cálculos algebraicos, usando matemáticas, pero no los quiero confundir. Sí lo podría hacer, pero no quiero hacerlo. Entonces, la siguiente fórmula que vamos a ocupar es la siguiente. Distancia, la distancia recorrida, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahorita explico. Esa es la fórmula para la distancia que recorre un cuerpo que está acelerado. Aunque dense cuenta de una cosa, si no estuviera acelerado, significa que la aceleración vale cero. ¿Qué significa eso? Que este producto también vale cero. Porque cero, por lo que sea, da cero. Y nos quedaría esta fórmula, distancia igual a velocidad inicial por tiempo, que es una velocidad, que es una distancia con una velocidad constante. Explico. Tengo aquí una gráfica. Aquí tengo el tiempo. Aquí tengo la velocidad. Ahorita ya voy a decirle velocidad. Y si tengo una recta horizontal, revisen sus apuntes. A este lo voy a llamar velocidad inicial. Es la misma. ¿Cómo calculo la distancia? ¿Se acuerdan que les dije que era el área debajo de la recta? A este le voy a llamar tiempo. Entonces era calcular el área de este rectángulo. ¿Se acuerdan? Dijimos que la distancia es el área de ese rectángulo. Pero ¿cómo es el área de ese rectángulo base por altura? La altura es velocidad inicial y la base es el tiempo. Y esta ecuación es esta, ¿verdad? Que está aquí. Entonces, esta parte, la que estoy aquí subrayando arriba, es la distancia que recorre el cuerpo con velocidad constante. Y esta parte que está aquí, que estoy subrayando ahora, es la distancia debido a la aceleración. Ahorita lo voy a explicar con otra gráfica, pero vámonos despacito, ¿verdad? Siguiente gráfica, siguiente Jambor. De nuevo otra gráfica. Recuerden, aquí va el tiempo, aquí va la velocidad. Si yo tuviera este movimiento, primero va con velocidad constante y luego se acelera. ¿Se acuerdan? Aquí se está acelerando. ¿Cómo calculo yo lo que recorrió? Pues puedo partirlo, ¿verdad? Lo parto con esta recta vertical. ¿Estamos de acuerdo?
Y ahora aquí tengo el 0. Aquí le voy a llamar tiempo 1. Y aquí tiempo 2. ¿Cómo calculo la distancia recorrida? Pues en primera puedo calcular este rectángulo. Aquí le voy a poner velocidad inicial. Aquí le voy a poner velocidad final. ¿Cuánto vale el área de este rectángulo? Ya lo hemos hecho muchas veces. Es la velocidad inicial por el tiempo. Base por altura. Ahora, este trapecio, aquí sí ya no me voy a meter en problemas porque hay que hacer cálculos matemáticos. Esto es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya lo he intentado explicar, pero son matemáticas que todavía no han visto. Y entonces, si yo sumo estas dos, encuentro la distancia recorrida por el cuerpo y encuentro la expresión que les puse hace rato. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, que es la distancia con velocidad constante, el área del rectángulo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recuerden que esta recta que está inclinada me indica que hay una aceleración. Y esa es la segunda fórmula. Bueno, no, la siguiente fórmula más bien. Ahora también, si hacemos otro tipo de cálculos, también podemos encontrar esta fórmula que no la vamos a usar, pero la voy a mencionar. La distancia también puede ser la velocidad final por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Chequen que en esta fórmula de abajo estoy usando la velocidad final, no la inicial, y hay una resta, no una suma. Y se los voy a explicar rapidito a ver si alguien entiende, porque realmente es muy sencillo. La velocidad final por el tiempo sería este rectangulote. ¿Se dan cuenta? A ver, le voy a poner rectas verticales. Este rectangulote es la velocidad final por el tiempo, pero le tengo que quitar esto, este trapecio, para encontrar la distancia. Pues este trapecio equivale al trapecio que está del lado derecho. Y ya no me voy a meter más en explicaciones. Se puede justificar, pero necesitamos manejar matemáticas que todavía no entienden. Pero bueno, la fórmula que vamos a usar es la que está encerrada en el rectángulo. También podríamos usar la de abajo, pero no. No los quiero llenar de fórmulas. Vamos a usar 3 o 4 máximo. Muy bien. Siguiente llamo. Ahora, combinando todas las ecuaciones, que todavía son matemáticas un poquito más complicadas, me va a quedar la siguiente fórmula. 2 veces aceleración por distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y esta también va a ser una fórmula importante. ¿Por qué es importante esta fórmula? Porque esta fórmula la vamos a tener que usar cuando no nos den el tiempo como dato. ¿Se dan cuenta que aquí no está el tiempo? En las otras fórmulas aparece el tiempo. Chequen los que están encerradas. En todas las demás aparece el tiempo. La única fórmula en donde no aparece el tiempo es la última que les acabo de poner. Y hay problemas en donde no se da el tiempo como dato. Entonces tenemos que usar esta fórmula. Entonces, ahora viene un resumen.
Vámonos a otro Jamboard. Aquí, este es el Jamboard importante del día. ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a usar para los diferentes problemas? En principio, un movimiento con aceleración constante se conoce como movimiento. Uniformemente. Acelerado. Y voy a poner entre paréntesis MUA. Movimiento uniformemente acelerado. Bueno, para ser coherente con las mayúsculas, vamos a poner la U y la A en mayúsculas. Movimiento uniformemente acelerado. Que es un movimiento con aceleración constante. Chequen las gráficas que hemos hecho y son gráficas con rectas. ¿Qué dijimos? Que una recta en una gráfica, velocidad contra tiempo o rapidez contra tiempo, es un cuerpo con aceleración constante. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, este tipo de gráficas representan movimientos uniformemente acelerados. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? La primera, vamos a bautizarlas. La ecuación número 1 va a ser aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. La ecuación número 2 es la del despeje. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Miren, aquí ya le estoy poniendo la I, ¿eh? Bueno, ya les dije que de repente, ¿no? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ya les digo que de repente, ¿no? Ahí me confundo. Bueno, es lo mismo a final de cuentas. Puede ser la I o el cero. La tercera va a ser, para seguir el orden de como los estuvimos escribiendo, ok, es esta, velocidad inicial por tiempo. Distancia recorrida es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la cuarta fórmula que vamos a usar es dos veces aceleración por distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y chequen que ya le puse la I a todas para no confundirlos. Aunque ustedes les pueden poner el cero. Y esas son las cuatro ecuaciones que vamos a manejar. Aunque bueno, la 1 y la 2 es la misma, ¿verdad? Nada más que está despejada la velocidad final. Realmente no son cuatro ecuaciones, son tres. Pero la 1 y la 2 las podemos usar para resolver diferentes problemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nos vamos a divertir mucho con estas fórmulas. Vamos a hacer muchos problemas. Esto ya es física ahora sí. Ya se acabaron los conceptos. Ahora vamos a trabajar. Vamos a mancharnos la mano con ejercicios. Vamos a calcular aceleraciones, tiempos, distancias, velocidades. ¿Estamos de acuerdo?
Dejo de compartir. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, jovencitos? Porque vamos a empezar a hacer problemas. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Son 4:30. 25 minutos aproximadamente llevamos, ¿no? Bueno. ¿Tengo un chat? No. ¿Qué comió? Ah, no. Ya. Comí unos cacahuates. No me dio tiempo de comer algo más sustancioso. Bueno. Entonces, veamos. Vamos a empezar con un problema. Si no me alcanza el tiempo, de todos modos, ya vamos encarrerados. Ustedes son los primeros. De hecho, voy a usar este video para mis demás grupos. Ustedes son los primeritos. Veamos. Vámonos a otro llamo. Y pues vamos a hacer algo. Este siempre yo lo hago yo. Vamos a dibujar un trenecito. Aquí va el tren. Ahí. Vamos a ponerle 2 vagoncitos nada más. Ahí va el chucuchuco. Y va sobre las vías. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Voy a dictar. Apunten, por favor. Me voy a ir despacio. Un tren de carga corre sobre las vías con una velocidad inicial. Voy a usar la I ahorita para hacer. Con una velocidad inicial de 30 kilómetros entre hora. Recorre con una velocidad inicial constante de 30 kilómetros entre hora. Durante un tiempo. A ver, la estoy regando. Déjenme borrar aquí. Repito, un tren recorre sobre las vías con una velocidad inicial de 30 kilómetros entre hora. Acelera de forma constante durante ...20 segundos... hasta alcanzar una velocidad final de 45 kilómetros entre hora. Punto y seguido. 45. Está en la pantalla lo que estoy escribiendo, lo que estoy dictando de los datos. 45 kilómetros entre hora. Calcula la aceleración. Le voy a poner así. Aceleración igual a interrogación. Calcula la aceleración que tuvo el tren en esos 20 segundos y la distancia que recorrió. Voy a poner D y también una interrogación. Ok. Solamente apunté los datos. Entonces, el tren empezó con una velocidad de 30 kilómetros entre hora. Empezó a aumentar poco a poco su velocidad de forma constante. O sea que estaba acelerado
y además la aceleración es positiva. Es positiva porque está aumentando la velocidad. Entonces la aceleración es positiva. Y evidentemente en esos 20 segundos estuvo avanzando y recorrió cierta distancia. Entonces la pregunta es esa. ¿Cuánto vale la aceleración y cuánto vale la distancia recorrida? Ahora, ojo, las unidades que les di para la velocidad no me sirven. Debo convertir kilómetros entre hora a metros entre segundo. Y creo que eso ya lo hicimos, ¿verdad? A ver. Aquí tengo 30 kilómetros entre hora. ¿Se acuerdan cómo convertíamos esto a metros entre segundo? Voy a tomar participación. Levanten la manita, por favor. El que se acuerde cómo convertíamos las unidades, porque ya lo hicimos, ¿verdad? A ver, jovencitos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ah, qué memoria tienen. Chequen sus apuntes. Si tienen por ahí su cuaderno a la mano, hay una parte en donde ya convertimos las unidades. ¿Sí se acuerdan? Pues estoy mintiendo. A ver. ¿Alguien diga algo? Jovencitos. A ver, Tonatzin, dime. Yo tengo que para convertir de kilómetros a metros se tiene que multiplicar 30 por, que son los kilómetros de ahorita, por 5 entre 18 para que nos den metros. Bueno, 5 entre 18 yo no les dije, les dije 10 entre 36. ¿Sí o no fue lo que les dije? ¿Sí o no? Sí, es que yo saqué para reducirlo. Pues está bien, sí, está bien, pero está bien. Sí está bien hecho, pero yo les justifiqué por qué era 10 entre 36, ¿se acuerdan? Porque era multiplicar, digo, era dividir 1000 entre 3600 y se quitaban ceros, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Por eso mismo salía 10 entre 36, pero está bien lo que me dijiste, definitivamente. Y también aquí en un chat me están poniendo el decimal. Si dividen 10 entre 36, a ver, nada más déjame checar que está bien el número que me dijiste. Aquí, Fernando Fajardo, déjame checar nada más. No vaya a ser. Ah, es que el que le dije solo era de un kilómetro por hora, pues. No, es lo mismo. O sea. No, es, okay. Sí estás bien. Pero espérame, déjame nada más checar. Es que aquí mi celular, hijos, se me traba mucho. A ver, entonces sería 10 entre 36, que es lo mismo que 5 entre 18. Y sí, precisamente es ese número, ¿no? Pero eso lo encontraste en otro lado, no porque yo les haya dicho. Entonces, de todos modos, voy a poner dos participaciones a Fernando Fajardo y a la señorita, a ver, 452, Fernando Fajardo. ¿Y cómo se llama la señorita, por favor? Martínez Esquivel. Tonatzin Esquivel. Perdón. Ya estoy sordo, ¿eh? Y eso es cierto, ¿eh? Tonatzin Esquivel. Entonces, rápidamente. Ya el tiempo nos está comiendo. Nos quedan 6 minutos. Espero que me alcance el tiempo. Yo creo que sí son suficientes estos minutos. Entonces, rápidamente. Multiplico por 10, que es 300. Voy a adelantar un poquito. Dividido 2021, entre 36. Porque vamos un minuto atrasados. Y eso me queda metros entre hora. Voy a adelantar multiplico un poquito. Multiplico por 10, 405. A 12.5 cerrados, profe. Gracias. 12.5 metros entre segundo. Y ahora sí, chequen. ¿Qué me están pidiendo? La aceleración. ¿Qué fórmula puedo usar? Chequen las fórmulas. Chequen los datos que tengo, los que ya conozco. ¿Qué fórmula puedo usar
para encontrar ya sea aceleración o distancia. Levante la manita y me dice alguien por qué puedo usar tal ecuación. Por favor, Mariela Flores, ¿cuál podemos usar? Se puede usar la de aceleración es igual a velocidad. Velocidad final, 12.5. Ahorita voy a poner unidades, pero ya después ya no voy a usarlas. Metros entre segundo, menos la velocidad inicial, 8.33 metros entre segundo, entre el tiempo que les puse que era 20 segundos. Entonces la aceleración va a ser positiva, dense cuenta. Entonces me queda 12.5 menos unidades. Entonces ya divido 4.17 entre 20. Y eso me da 0.2085. Y chequen las unidades. La ley de sándwich, metro por uno es metro, entre segundo por segundo, pues es segundo cuadrado. Y son unidades de aceleración. Y es positiva la aceleración. Me quedan 2 minutos y medio. Ahora la distancia. Chequen las fórmulas. Y díganme si podemos ya usar esa. Dense cuenta que se me van segundos con segundos, porque unos multiplican y otros dividen y me queda metros más un medio. Pero pueden ustedes ver el video con calma. Estoy adelantando. Entonces me queda porque ya 8.33 por 20. Eso me queda 166.6 metros más. Y ya voy a hacer rápidamente la otra operación. Es 20 por 20, 400 por 0.2085 entre 2. Y eso me queda 41.7. Y ahora me queda, y eso si lo sumamos, más 166.6, 208.3 metros. De todos modos, si me equivoco, lo corregimos en la siguiente clase. Pero ahorita por las prisas, ya se va a acabar el tiempo, jóvenes. Nos vemos en unos días más. Ok, jóvenes, del 459. Ahí está el primer ejemplo. Disculpen que tuve que adelantar el video porque nos iba a ganar el Zoom. Ahorita nos queda un minuto, entonces vean el video después. O si quieren ver el video con el 452 de ayer, pues ahí viene completo, ¿no? Entonces, les encargo la tarea, por favor. Para mañana, más tardar a medianoche, incluye los apuntes de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, jovencitos, queda menos de un minuto de Zoom, ya no puedo contestar preguntas. La siguiente sesión con ustedes, 4:59, es el próximo lunes, ¿verdad? Bueno, jovencitos, hasta el lunes. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.